¿cómo vamos a utilizar nuestro probador de corriente para identificar neutro y fase? Regularmente fase lo ponen en el hilo color negro y neutro en el hilo color blanco, pero a veces pueden ponerlo al revés. Para utilizar nuestro probador de corriente, vamos a colocar alguno de nuestros dedos en esta parte para hacer tierra y la punta del desarmador tiene que tocar la punta del cable y para así poder identificar cuál es neutro y cuál es fase. Cuando detectemos fase, va a encender una luz indicadora en nuestro probador y cuando sea neutro, no va a prender ninguna luz indicadora. Muy bien, entonces vamos a probarlo. Estoy haciendo un poco de sombra para que se vea la luz indicadora y al tocar el cable color negro, vemos que se enciende la luz indicadora. Entonces significa que nuestro cable de color negro es fase. Ahora voy a tocar la punta del cable color blanco hacia el probador y vemos que no enciende ninguna luz. Entonces este es neutro. Así identificamos. Entonces tenemos en el cable color negro fase y en el otro cable neutro. En algunos casos, como este, ambos cables vienen del mismo color. Entonces, primero vamos a tocar cada una de las puntas de los cables con el probador de luz y cuando identifiquemos fase, vamos a poner un poco de cinta de aislar en la punta de ese cable para ya tener identificados los polos. Gracias por ver este video. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.